Saludos República Dominicana, aquí estamos otra vez, una entrega nueva de Market Deportes. En esta ocasión estamos en la estancia Golf Resort en La Romana, donde se celebró la 15ª versión del torneo Guille Open, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos un programa especial para ustedes en esta semana, ojalá que les agrade. Recuerden reportar sintonía a través de las redes sociales. En pantalla tienen nuestras cuentas, tanto esas cuentas tanto de Instagram como de Twitter, y por ahí podemos mantener contacto 24/7. Lo que quieran ver, algún reportaje especial, algo que quieran conocer del mundo del deporte, nos podemos comunicar a través de las redes sociales. Además, recuerden que estamos todos los días en la super cadena de Grandes Ligas por la 107.7 FM, transmitiéndole los mejores partidos del béisbol los lunes, de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche, y pues a partir de las tardes, a partir de las 2 de la tarde, los sábados y domingos. La super cadena de Grandes Ligas, compuesta por Melvin José Bejarán, Ricardo Rodríguez, Fran Castillo, Romeo González, encabezada por Alberto Rodríguez, además también Ernesto Encarnación, Juan José Rodríguez, un gran equipo. Estamos ahí todos llevándoles los mejores partidos del béisbol de las Grandes Ligas todos los días de la semana. Así que ya lo saben, los esperamos en la super cadena de Grandes Ligas. Una transmisión diferente porque interactuamos con ustedes, tomamos llamadas, respondemos preguntas, hacemos trivias. La primera y única transmisión de béisbol interactiva la encontrarán en la super cadena de Grandes Ligas. Además, recuerden instalar Deportivab, la primera aplicación multimedia de la República Dominicana. Ahí van a encontrar todo lo que tenga que ver con el deporte, sobre todo donde quiera que haya un dominicano, encontrarán informaciones ahí en Deportivab, primera aplicación multimedia de la República Dominicana, disponible gratis para Android y para el sistema iOS de iPhone. Así que ya lo saben, instalen Deportivab. Así que sin tiempo que perder, vamos de inmediato con el contenido de esta semana en Market Deportes. Este es el Signature Hole de la estancia, el hoyo número 5, un par 3, esta joya diseñada por PVDI en La Romana. De verdad que el golfista, este tiene que ser uno de los campos favoritos de todos los golfistas, es uno de los míos, y la verdad que está en unas muy buenas condiciones el campo, que reabrió, yo diría que algunos 6 meses atrás aproximadamente, y la verdad es que siempre es uno de los lugares favoritos de todos los golfistas. Pues vamos entonces con el contenido de esta semana y seguimos en golf, porque recientemente se celebró la 6ª y última parada del Golf Channel Am Tour, la parada final de 2 fechas, será el último fin de semana de este mes de agosto. Mientras tanto, vamos a ver lo que sucedió en esta 6ª parada del Golf Channel Am Tour, celebrada en Dientes de Perro en La Romana. El Golf Channel Am Tour República Dominicana llega al final de su temporada regular con la 6ª parada en el laureado campo Dientes de Perro, celebrando The Lexus Experience, en donde la marca hizo la diferencia brindando una experiencia diferente a las paradas regulares. Diente de Perro es un campo realmente muy competitivo, y hoy, gracias a Dios, nos visitas el Golf Channel Amateur Tour, y va a ser todo un challenge para los jugadores el día de hoy. Ahora los jugadores enfrentan la gran final, que será celebrada en los campos La Cana y Corales los días 25 y 26 de agosto. El nivel de competitividad que tiene hasta ahora es bastante alto, y creo que en la final va a ser todavía más fuerte, porque según vamos acumulando puntos, vamos llegando
a unos niveles diferentes. Entonces se van acomodando los grupos y tú juegas con un grupo que tiene más competitividad que los otros. De nuevo, hay béisbol en la República Dominicana y los Toros del Este irán por la corona a completar lo que nos faltó el año pasado. Ven y apoya a tu equipo, los Toros del Este. Desde el 14 de octubre, béisbol en el Francisco Micheli. Vienen los Leones. Disfruta cada jugada, cada momento en el béisbol, el pasatiempo de los dominicanos. Y aquí en la estancia se celebró la 15ª versión del Guille Open. Y antes de ver los resultados, quiero felicitar una vez más a Guillermo Santana, el doctor Guillermo Santana, por el montaje de este evento. Pero más que felicitarlo por el montaje, hay que agradecerle todo lo que él ha hecho durante tantos años. Por si ustedes no lo sabían, los fondos recaudados en este torneo se usan para comprar cemento y los materiales necesarios para ponerle pisos de cemento a casitas de personas, de familias de muy escasos recursos, que en este momento, cuando llueve, lo que pisan es lodo. Una labor de verdad que hay que aplaudir. Y este torneo es uno de los pocos. Hay muchos torneos que recaudan fondos para causas muy buenas y eso hay que apoyarlo. Pero este es de los pocos torneos que se preocupan por, después de recaudar los fondos, mostrar lo que se ha hecho. Y el Guille lo ha hecho todos los años. Lleva a la prensa, lleva a sus invitados, lleva a sus amigos a ver las casitas que pusieron, que se le pusieron los pisos de cemento. Y ojalá que la mayoría de los torneos benéficos se hagan, se molesten en hacer eso que hace el Guille, en llevar y mostrar lo que se hace con el dinero. Bueno, pues sin tiempo que perder, vamos a ver lo que sucedió en esta 15ª versión del Guille Open. Más de 100 jugadores se dieron cita en la 15ª edición del Guille Open Copa Win Telecom, evento benéfico con el fin de recaudar fondos para habilitar una gran cantidad de casas de familias de muy escasos recursos, a las cuales se les pone pisos de cemento en diferentes comunidades. El torneo fue realizado en la estancia Golf Club en La Romana y tuvo un tremendo apoyo empresarial y de amigos que reconocen el esfuerzo que realiza Guillermo Santana para ayudar a los más necesitados. Guillermo Santana, el Guille, organizador del evento, ofreció las palabras de bienvenida en las que agradeció a los patrocinadores y a los jugadores en apoyo a los 15 años de manera consecutiva. Muy agradecido de todos los jugadores, vamos a ser 116 jugadores. Gracias a cada uno de ellos nosotros podemos tener esta participación tan grande y vamos a poder hacer la ayuda como todos los años, los últimos 15 años lo hemos podido hacer, para pisar sobre cemento el Guille Open. Los ganadores overall de la Copa Win Telecom en esta edición fueron Franklin Frías y Francis Fernández, con un score bruto de 65 golpes. El mejor overall femenino fue conquistado por Cecilia Rosado y Judith Díaz con 66 strokes. A nivel neto, la categoría de damas fue ganada por Mónica Jarel y Luna Apesquita con 59 golpes neto, seguidas de Elizabeth Pérez y Karen Cuevas con 70 strokes. En la categoría C, Alberto Lomba y Ronnie Duluc ganaron en desempate por tarjeta a Luis Francis y Armando González, ambas parejas con 64 golpes. La categoría B también fue un desempate con tarjeta. El primer lugar fue para Jonathan Almanzar y José Nicasio con 60 golpes. Y en segundo, Rafael Infante y Carlos Vázquez. Alberto González y Jensen Martínez quedaron en la primera posición de la categoría A, seguidos de Héctor Ten y Fernando Fernández. En esta edición número 15 del Guille Open,
Se espera que los fondos recaudados ayuden a poner más de 50 pisos de cementos a casas de familias de muy escasos recursos. Y seguimos con el contenido de Market Deportes de esta semana. Vamos a ver algunas de las informaciones deportivas de los últimos días nacionales e internacionales más importantes. Las Estrellas Orientales adquirieron al lanzador Luis Alberto Bonilla, procedente de los Leones del Escogido, a cambio del lanzador José Piña y el décimo turno en el draft del 2017, que será celebrado el próximo 13 de septiembre. El cambio está en la espera de ser aprobado por el presidente de la liga, el doctor Vitelio Mejía. Bonilla fue subido este domingo desde el equipo AAA de los Rojos de Cincinnati en la Liga Internacional, donde tiene marca de 3-4, 3.59 de efectividad en 18 partidos, 8 de ellos como abridor. Con el Escogido la temporada pasada, Bonilla lanzó en 7 partidos, todos como relevista. Piña no lanzaba con las Estrellas desde la temporada 2013-2014. Actualmente juega con los Rojos de Águila de Veracruz en la Liga Mexicana. Fue anunciado oficialmente la décima versión del torneo Punta Blanca Golf Invitacional, que será celebrada del 8 al 10 de septiembre en el Punta Blanca Golf and Beach Club en Bávaro, en esta ocasión alcanzando su décima versión de manera ininterrumpida. En versiones anteriores, el torneo ha sido dedicado a destacadas personalidades ligadas al mundo del golf, entre ellos Don Homero Sabiñón, Don Khalil Ache, Mickey Flaquer y el último dedicado al ex MVP de las Grandes Ligas, George Bell. El anuncio oficial fue hecho durante un cóctel donde estuvieron presentes de Punta Blanca Antonio Ramírez, director general, Tomás Mercedes, director de golf, Angelina Taveras, la coordinadora, y Joaquín Quino Montero, director del torneo. El evento se jugará bajo la modalidad Medal Play Stroke Play individual, con 4 categorías para caballeros, la categoría A con handicap de 0 a 9, la B con handicap de 10 a 17 y la C con handicap de 18 a 24, además de una senior con handicaps de 0 a 24 y una categoría para damas. En los caballeros se premiará el mejor score bruto en cada categoría, las 3 primeras posiciones netas. En las damas se premiarán los 3 primeros lugares netos. Los equipos representativos del Club Naco y el Team Praderas se coronaron campeones en masculino y femenino respectivamente en la tercera etapa del Team Tenis Copa Mafre BH de Seguros, celebrada durante el fin de semana en las canchas del Santo Domingo Country Club. El Team Naco, comandado por su capitán Eric Pimentel, venció en la final al Team Santo Domingo Country Club con un marcador 5-3, mientras que en la rama femenina, las muchachas del Team Praderas, comandadas por Yadira Guevara, revalidaron el título obtenido en la segunda etapa al vencer en la final con un apretado margen 4-3 al Santo Domingo Country Club. Luego de finalizadas 3 etapas del importante evento tenístico, las tablas de posiciones están como siguen. En la rama masculina, en la primera posición está el Team Naco con 33 puntos. En el segundo puesto el Team Santo Domingo Country Club con 31. Team Praderas va tercero con 24 puntos. Match Point cuarto con 14. Caneros de Arroyo Hondo quintos con 11 y en la última posición están los muchachos del Manreservas con 3 puntos. En la rama femenina, el Team Praderas se mantiene en la primera posición con un total de 36 puntos, seguidas por el Team Santo Domingo Country Club con 29, Tiebreaker terceras con 19 y en la cuarta posición Uteco con 13 puntos. La modalidad de juego en el evento es en dobles en las categorías de veteranos A, B, C y D. Cada team cuenta con 6 jugadores para cada categoría para los enfrentamientos. La cuarta y última etapa de este año está pautada a celebrarse en el próximo mes de noviembre.
Enfrentar a otras personas a los puños y patadas por ira o enojo no deja ningún resultado positivo para muchos, mas sí sabemos que en una disciplina organizada y con reglas claras, los resultados pueden ser magníficos y muy agradables para sus atletas. Así lo sienten y lo disfrutan los peleadores mejores pagados de la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo. Conocemos los competidores que más dinero les pagan por participar de estos enfrentamientos donde solo uno sale vencedor. Tenemos a Rachel Evans con más de $4,390,000. Aunque perdió su último combate al enfrentar a Dan Kelly por decisión dividida en UFC 209, sigue acumulando mucho dinero. Asimismo, ubicamos a Lister Overeem con $4,449,500 y acumulando riquezas tras su última pelea con Fabricio Verdun. Overeem ganó la pelea por decisión mayoritaria al 20 de este año. Overeem se encuentra como el peso pesado número uno en los rankings oficiales de UFC, subiendo la categoría de los $6,175,000. Se encuentra el inglés Michael Bisping. Actualmente compite en la categoría de peso medio en la UFC, donde es el campeón. Está previsto que Bisping enfrente a George Pierre en cualquier momento. Siguiendo con este agradable numerito de 6 millones, pero $822,000, está Anderson Silva, la estrella brasileña. En el 2016 recibió $600,000 por cada pelea, $50,000 por un bono de pelea de la noche en su combate ante Bisping. Y como siempre, dejamos lo mejor para el final. Con la mayor cifra acumulada de $9,542,000, está el que observan en sus pantallas. Es el señor Conor McGregor, la estrella de la UFC, que subió 3 veces al octágono en el 2016. 2 combates ante Nate Diaz, $4,000,000, y su conquista del peso ligero, $3,500,000. Además, hay que sumarle contrato con marcas deportivas y porcentaje de pagos por eventos. Este numerito está subiendo aún más con la esperada pelea que se llevará a cabo este 26 de agosto en el TV Mobile Arena de Las Vegas entre Floyd Mayweather y el irlandés, que ha sido también campeón de peso pluma y ligero en la UFC, pero ahora será a los puños solamente. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este contenido de Market Deportes para esta semana. Recuerden que salimos todos los jueves a partir de las 7 de la noche en Market View con repeticiones diarias, además de que el contenido del programa lo pueden encontrar 24/7 en Deportivab, la primera aplicación multimedia de la República Dominicana. También sintonízanos de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche en la super cadena de Grandes Ligas con los mejores partidos del béisbol del mundo a partir de las 7 de la noche, sábados y domingos, con horarios vespertinos. Así que ya saben, ese es nuestro compromiso, mantenernos en contacto 24/7 también a través de las redes sociales. Ahí en pantalla tienen la cuenta de Instagram y de Twitter. Y hasta aquí llegó Market Deportes esta semana. Será entonces hasta la próxima. We'll be right back.